Decía Santiago Abascal lo siguiente, el gran ausente en el debate, a pesar de que Sánchez lo nombró a vos y a él más de 30 veces, decía: creo que los españoles ya hemos visto suficiente en este debate. Es preocupante. Hace 5 años que la Moncloa está ocupada por un personaje narcisista, agresivo y perturbado. Y a ese personaje peligroso el señor Feijóo acaba de ofrecerle una abstención para que pueda seguir gobernando. El señor Feijóo ofrece un pacto a Sánchez para evitar un pacto con vos. Pues, hombre, señor Abascal, con todo el cariño y todo el respeto, es que el señor Feijóo estuvo de 10 cuando decía directamente que el señor Sánchez que iba a ganar las elecciones. ¿Qué es lo que le dijo Feijóo? Pues le dijo: si usted va a ganar las elecciones, ahora mismo firmamos un pacto de que quien gane la lista más votada gobierna. Y ahí Sánchez se echó para atrás como un gusano porque sabía que me había metido la pata. Ahora sacar eso en cara, yo creo que es que no viene a cuento cuando hay miles de cosas que hablar del señor Sánchez, que es verdad, que está perturbado y que es agresivo y que da muchos problemas. Pero vamos, criticar una maniobra maestra del señor Feijóo me parece poco inteligente. Tenemos al otro lado de Sky al señor Rafael Palacios. Buenas noches, don Rafael. Hola, buenas noches, Jesús. Don Rafael, ¿qué opina usted de este tuit del señor Abascal? En la primera parte lo suscribo de principio a fin y luego, claro, la segunda parte hay que decir que eso fue una trampa que le hizo directamente el señor Feijóo a Sánchez, que le dejó descolocado en el debate, ¿no? Bueno, sinceramente, Jesús, en esto no puedo estar de acuerdo contigo. Puede ser que le tendiera una trampa, pero en otras declaraciones durante esta campaña electoral ha sugerido que preferiría no tener que pactar con Vox e incluso que podría dar pie a que el PSOE pudiera gobernar. Y eso a mí me parece una barbaridad absoluta desde el momento en el que el señor Feijóo le ha echado en cara con toda razón el mundo que Pedro Sánchez está gobernando para Marruecos. Entonces, a mí lo que no me entra en la cabeza, ni aunque lo diga en broma, es que pueda darle el poder a alguien al que al mismo tiempo está acusando de traicionar a España. Y bueno, pues en estos pactos que ha habido en estas comunidades, bueno, hemos visto cómo el Partido Popular ha estado titubeando en diferentes ocasiones y yo, sinceramente, no tengo claro que de poder pactar con Vox para gobernar lo hiciera y que pudiera, bueno, hacer la espantada para no tener que tener ese compañero de coalición que, por otra parte, le va a poner en complicaciones durante la legislatura sí o sí. O sea, usted, imagínese que ayer hubieran firmado que votara la, si ganara la lista más votada, gobernara. ¿Usted cree que Sánchez podría ser la lista más votada después de eso, para gobernar? Yo creo que el señor Feijóo lo que le hizo es una llave de judo directamente que se volvió el golpe contra el señor Sánchez. Cuando dijo que iba a ganar, y lógicamente el señor Sánchez, el señor Feijóo le está sacando más de 50 escaños en estos instantes. No es que le esté ofreciendo el gobierno a Sánchez. Eso lo dicen algunas encuestas, Jesús. Sí, claro, pero digo que lo que le estaba haciendo es una auténtica trampa al señor Sánchez. Y aparte sabemos lo que puede pasar. Hoy he estado en Correos. Bueno, había una gran actividad y le he preguntado a la señorita que me atendía, digo, bueno, menudo trabajazo tenéis, digo, están diciendo por ahí que puede que hayan votado o que vayan a votar 2 millones de personas, y dice, poco me parece, o sea, aquí puede pasar cualquier cosa. Yo sinceramente vuelvo a repetirlo, pues tú puedes pensar que sí, que ha sido una trampa, pero yo creo que con esas cosas ni se bromea. Y el hecho de que Feijóo, bueno, le suelte ese órdago a Pedro Sánchez, bueno, para mí es que entra dentro de sus cábalas, de sus posibilidades, el quitarse a Vox de en medio, porque además es que, vamos a ver, el programa del PP y el programa del PSOE es prácticamente lo mismo, es la Agenda 2030, es el globalismo. Aquí lo único diferente es Vox, con lo cual es ese órdago o esa supuesta engañifa de Núñez Feijóo de pasarle, digamos,
el gobierno a Pedro Sánchez en el caso de que, bueno, en fin, toda esta cábala de que estamos hablando, no me parece tan insospechado, visto, bueno, pues con quién ha votado el PP durante toda la legislatura, salvo, pues es que está votado todo el rato con el PSOE, hasta la ley del sí es sí. O sea, es que no le conviene a PP tener a Abascal o a Vox de compañero de gobierno, porque le va a sacar los colores. ¿Cree usted que el centro derecha va a ganar las elecciones o que puede, lo único que le salvaría a Sánchez es un pucherazo? Yo creo que si gana el PSOE va a haber hecho trampas. Me cuesta creer muchísimo. Sobre todo, fíjate, lo que más a mí me está dando esperanzas, o donde yo creo que estamos conectando con el sentir del pueblo español, es con toda esta campaña, o con toda esta campaña no, porque es totalmente anárquica, pero con todas estas manifestaciones sobre el que te vote chapote que estamos viendo ya no solo los Sanfermines, sino por todos lados. Eso es la expresión de un pueblo que está harto. Entonces, no me cabe en la cabeza que el PSOE pueda ganar las elecciones ni con Sumar ni con toda la recua de independentistas. No, no me entra en la cabeza, sinceramente. Pues, don Rafael Palacio, ya iremos viendo lo que sucede y sobre todo este debate, que yo creo que va a mover las encuestas, y esperemos que tanto usted como yo pues nos equivoquemos a la hora de pensar mal del señor Sánchez y las elecciones se celebren con todo tipo de garantías y limpiamente. Solo una cosa, Jesús, para que ese supuesto fraude electoral no suceda, lo que tiene que ocurrir es que vaya muchísima gente a votar, porque ellos, vuelvo a insistir, pueden haber hecho unos cálculos, pero si mucha gente, que en principio no iba a ir a votar, vota, la cosa se desnivela. Y en las últimas encuestas que he leído, o sea, o rumores, hablan de que encuestas internas del PP le dan 70 escaños a Vox. ¿Quién sabe?